es increíble, tío, Fran, de verdad. O sea, yo te voy a agregar solamente porque juegas Counter y te llamas como él, de verdad. ¿No serás también guapo? Hombre, guapísimo. Pero claro, si es que está buenísimo. ¿Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de $500 y todo lo que ganemos sea para ti? Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club. Link en la descripción. Hace una semana más o menos hicimos un vídeo en el canal. ¿Y por qué hablo así como si fuera de pueblo? En el canal visteis un vídeo en el cual os dije que os había mentido, que la M4A4 Hall, que todos vosotros pensabais que había palmado, resulta que estaba en intercambio, estaba en un tradeo imposible de rechazar. Lo acepté y visteis el vídeo y os encantó. Pero sin embargo, la mayoría de comentarios me dijo: ¡Poker, tío! ¡Te has olvidado lo más importante, loco! Y dije: ¡Ah, bueno! ¿Con qué eso pelotudo me tienen los huevos llenos? Así que con esa mentalidad y sobre todo ganas de vivir y ganas de entretener a la people, he pensado en poneros una canción de maracas. No sé ni lo que acabo de decir, pero vamos a hacer la búsqueda. Me encanta. El día de hoy vamos a hacer la épica. Resulta que el otro día, jugando con Chiquito Padre, Padre Chiquito, más conocido como Fanatic Nailands, jugué una partida 2 contra 2 y me subieron a global. Yo, de verdad, soy honesto, quería subirla al canal, quería subir mi vuelta al máximo rango de Counter Strike, donde obviamente merezco estar sin ningún tipo de duda. ¿Y con qué me encontré? Con que no la pude grabar, porque la grabé para el canal de Nate. Todos en este vídeo tenéis que cagaros en Nate de alguna manera. Ya bien sea por Twitter, por Instagram, o incluso si os queréis saciar, podéis hacerlo en los comentarios de este vídeo. No vale un comentario sin un flameo. Avisados estáis. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Porque claro, primero, es muy temprano. Aquí la gente con la que grabo parece que viven en un mundo paralelo donde a las 2 de la tarde se despierta uno y se acuesta entre 7 y 8 de la mañana. Pues nada, pues por la mañana no puedo grabar con nadie, así que por eso mismo me la voy a jugar a darle. Esto es de locos. Compañero. ¡Ah! Coño, que la gracia de este vídeo es que os voy a enseñar las dos armas... Es que, hostia, cómo me lío yo. Las dos armas más exclusivas que tenéis ganas de ver, coño. Son unos 2.500 euros. Joder. A ver, mapa. ¿Qué coño? O sea, yo soy un valiente, yo. A tomar por culo. Y además, hoy me quiero hacer amigo de alguien. Hostia, espérate. A ver si hay algún español por aquí que quiera jugar en 2 contra 2. Deseando buscar compañero. Un español. Míralo, míralo. Yo, cómo baja. ¡Subnormal! Hostia, contense. Yo quiero hacerme un amigo. ¡Hala, si hay platas! ¡Viva España, chavales! ¡Hostia, Frank! A jugar. No, overpass ni de coña, tú. Fuera. Ya no soy un valiente. Hostia. Pero este, o sea, será estoy jugando con un suscriptor. No sé, pero ha aceptado la partida. O sea, vamos a jugar con un plata. Estoy muy nervioso, tío. Estoy jugando contigo. No me lo puedo creer. ¡Eh! Voz desactivada. ¡Eh! ¿Se me oye o no? ¡Frank! Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Viva España! España. ¿De dónde eres? Pues yo de Bilbao. ¡Hostia! Dicen que de allí sois muy brutos, me encanta. Bah, no es para tanto. ¿Cómo que no? ¿Cómo comes tú? Yo la sopa con tenedor. Está de puta madre, ya que tú te sientas y eres el que arrastra el piano. Hoy vamos a ver los dos cuchillos más épicos que conseguí en el tradeo del otro día. El primero es esta. Estoy jugando con un poco... ¿Dónde vas tú? Donde el señor me diga, tío. Vete larga. Pues no, tú no eres el señor. ¡Se lo he quitado! ¡Se lo he quitado! ¡Ja! ¡Oh, qué bueno, Fran! Fran, buenísimo, tío. De verdad. ¿Me puedes firmar el perfil? Sí, sí. Cuando acabemos... ¡Me encanta! Soy fan de este día ahora mismo. Chavales, es muy triste, ¿eh? No me conoce ni Dios, de verdad. Yo entro en casa de mi madre y me dice: fuera de aquí, arroba, policía, me roban. Bueno, el cuchillo que estáis viendo ahora mismo es el Flip Knife Doppler Rubí. El cuchillo más caro de todo el tradeo que tuvimos, con un precio de 1.550 euros. Si hay algún interesado, peticiones de intercambio las podéis hacer, amigos. Bueno, por corta. Wow. Pues mira, por corta. Mira, hay piña ahí, yo. Voy a rusear. Escúchame, Fran, de verdad, fírmame el perfil 2 veces, tío. Ahora te mando petición de amistad, ¿vale? Es que mis amigos no quieren jugar conmigo porque me dicen que soy muy malo. ¿Pero qué haces en ese puto rango de mierda, tío? Pues, no sé, que dejé de jugar y me bajaron. Hostia, pero ¿y qué rango eras al principio? Doble acá. Ah, bueno, o sea que eres un manco igualmente, ¿no? ¿Picha brava? Eso no se lo voy a decir porque si no, crea un mal rollo esto. Que... No favorece. Si ganamos la partida te doy una skin. Hostia. Pero te pongo el reto de que no puedes morir ni una sola vez.
Ni una sola vez puedes morir. Te doy un arma, te lo juro. Mucho pides, Como que, ala, lo que me acabo de comprar. Pero poder morir en toda la partida. Claro, claro, o sea, si quedas tú solo puedes optar por intentar hacer la ronda o no. Pero vamos, si palmas se acabó. Ah, bueno. Pues a tomar por culo. Joder, macho, mátela. Me equivoqué y me compra esa puta mierda, tío. ¿Tú lo ves normal? Joder, te digo, Que, escúchame, tú sabes cómo subí yo a Global. Lo puedes hacer tú también, ¿Cómo? Hay una... O sea, tú buscas en Google Aimhack. A-I-M-H-A-C. ¿Por qué te harías? Hombre. Bien, cuéntame, cuéntame. Sigue, sigue. Pues eso, nada. Que es como una especie de archivo que tú lo metes en la carpeta del counter y que cuando disparas, tío, no veas las hostias que pega. No jodas, No lo conocía. Pues, escúchame, yo lo descubrí el otro día. De ser un plata 2 a de repente a esto. Tío, la peña cuando juega con... Bueno, pues actívatelo, ¿o qué? Lo llevo puesto, pero... Coño. Pero no va muy bien, Es que tampoco le estoy dando mucho ferrete. Bueno, por ahí, vale, vamos a... Hostia, los pillas, Bueno, vale. Facilísimo, bro. Te puedo dropear. Bien, bien. Pues nada, ahora nos agregamos, tío, así jugamos juntitos, que yo estoy muy triste, muy solo. Es que mis colegas dicen que con lo de Line GKS no juegan conmigo. Joder, normal. ¿Pero por qué? Porque luego si te pillan o lo que sea, luego te bajan de rango y no cuentan las partidas y las de bueno, Dios. Van a contar, ¿y porque yo estoy en Global? No sé. Hombre, que pagué 270 euros por la carpetita de la polla. Somos buenísimos, tío, de verdad. Sí, sí. Llevan a los vuestros. Entonces tú... YouTube sí que lo ves, ¿no? ¿Ves a Stats? Uf, hace tiempo que no. ¿Y por qué no, tío? No sé, ahora no... Prefiero jugar más que ver. Pero si es que estamos en cuarentena. ¿Qué te pegas todo el día jugando? Qué va, no. También bueno, leo, toco la guitarra. Hostia, qué guapo, yo siempre he querido tocar la guitarra, pero siempre he acabado tocando la vaina. Eso también lo hago, También, ¿no? La soledad, yo qué mal se lleva, me cago en todo. Yo tengo mujer. Bueno, yo novia. A bueno, tanto de mujer te saco me un llevo, paso bueno. Y estoy siendo a punto de ser papa, tío. ¿Qué te parece? Sí, hostia, enhorabuena. Gracias, te quiero. No está teniendo sentido esta partida. ¿O soy el único que cree que no está teniendo ningún tipo de lógica ni de sentido? Chavales, a que vosotros jugaríais una partida conmigo, sed honestos, tío. ¿Cómo te llamas tú en YouTube? ¿Poker? No, yo me llamo Tense / 93. Soy conocido por dar hostias al teclado. Bueno, eso me gusta, Mira, escucha. Me he jodido la mano, Está en medio. Bueno, tío. Pues te llamas como mi ídolo, tío. Frank. Es Ballestacks. Ah, ¿es tu ídolo ese? Sí, tío, me encanta lo que hace y es que le comería besos. Yo también tuve una época que no podía ver bien de vídeos de él. Claro, tío, bueno, pero si es que está buenísimo. Me están preguntando los rangos, tío. Nada, dile Silver. Silver 3. Wow, es increíble, tío, Fran, de verdad. O sea, yo te voy a agregar solamente porque juegas counter y te llamas como él, de verdad. ¿No serás también guapo? Hombre, guapísimo. ¿Pero de que te cojo y te reviento? Hijo. Modestia aparte. Modestia aparte, me llamo Frank. Ya ves. Lo tengo puesto por el perro de Men in Black, pero bueno. ¡Ah! Ya no te quiero, ya nada, cero. Me llamo Indica. ¿Indica? Con E, Indica. Indica, o sea, tú eres el que te indica, ¿no? Eso es. Buenísimo. Es Enrique. ¿Me activo la carpeta? No, hombre, no. ¿Seguro? Gana fácil. ¡Estoy loco! ¡Oh, Dios! Me la ha pegado. Por cierto, hablando de lo que tenía que ver con el vídeo, estamos jugando con el cuchillo cazador, chavales, que es el segundo cuchillo más gordo que me dieron en el intercambio. Este cuchillo tiene un precio de 1000 euros. Pero creo que ahora mismo en esta partida no os interesa nada, así que prosigamos. Nada, Fran, vámonos de fiesta tú y yo a meternos una rayita. Rusea. Confía. Buena, Somos buenísimos, tío. Es que te lo prometo, macho. Sacamos la minga aquí fácil, La tengo puesta sobre la mesa ahora mismo. Pues como has sido buena persona, tío, te voy a dar una skin, te lo juro. ¿En serio? Sí.
Pero todo por el perro, ¿eh? Hombre, encima es el Frank de Men in Black, tú. El puto. Tampoco nos vengamos arriba, ¿eh? ¿Te vale algo de 3 céntimos? Sí. Qué va, eso ya lo tengo, hombre. No te molestes. Qué va, eso ya lo tengo, no te molestes. ¡Vamos! Buena. Buenísima, tío. Te agrego, ¿eh? Sí, sí. Le vamos a dar un arma, tío. A ver, me ha caído. ¿Qué rango eran estos, tío? Ahora tengo curiosidad. Pues a ver, yo creo que deben de estar en Águila Bajo o Acá Alto. Mira cómo ha quedado el tío, ¿eh? Águila. Ya ves, lo hemos clavado, ¿eh? No te vayas del grupo, ¿vale? Ok. Vamos a hacerle una oferta de intercambio. ¿Me tienes que aceptar como amigo? A ver qué le damos, porque claro, ahora se me ha liado. Bro, no me toques la polla, tío. Mirad esto. Fran no se encuentra disponible para recibir. Fran. Dime. No me deja mandarte nada porque dice que tienes algo ahí. Te lo juro, ¿eh? ¿Qué dices? Te lo prometo. Ah, coño, sí, que tuve que reiniciar el Steam Guard o esa mierda y hasta el 5 de mayo no me deja intercambiar nada. Pues escúchame, no te puedo mandar nada. Bueno, pues tranquilo, pasa siempre nada. Te recordaré como un puto héroe, siempre. Sí, es que perdí la contraseña, no conseguía... No, mentira, cambié el móvil y luego tuve que cambiar de contraseña. Eso y me pasa a mí, bro. Eso me pasa a mí. ¿Qué quieres decir algo? O sea, esto yo lo he grabado, lo verán unas 20 personas. Ah, guay. Diles pues, que se suscriban, ¿no? Y que dejen su me gusta. Y que compartan, tío. Yo también quiero ser youtuber de esos. Pues anda, suscríbanse al video y compartan con sus amigos. Ándale. Pues ya está, chavales. Todo dicho. No más. Mil besetes.